Nosotros creemos que hay un proceso de estabilización en marcha en Argentina, ya lo explicamos. Quizás nosotros, que hemos vivido tantas cosas de estas, no lo dramatizamos tanto. Me gustaría que algunos compañeros más jóvenes entendieran que este proceso es un proceso complicado, que hay que poner el cuerpo. Ahí nos decía muy bien Liliana de Floresta, una compañera que hacía tiempo que no nos... hay que movilizarse masivamente. Yo creo que lo venimos diciendo en nuestro programa, creo que es necesario eso. Ayer la CTA se sumó a la CGT en la gran convocatoria del 17 de agosto, parece un poco lejana en el tiempo, pero bueno, es una fecha emblemática. ¿Lo hacen porque es su cumpleaños, Fanesi, el 17 de agosto? Por supuesto, yo hablé con Dale y le dije, escuchame una cosa, flaco, ese día hay que moverse. Ah, bueno, bien, sí, Marcelo, dígame. Cuando en la toma del poder, pero del poder real, la toma del poder de la decisión económica, porque ellos el poder, la guita, las instituciones las tienen, lo que necesitan es tener el Ministerio de Economía para tomar las medidas. Ellos es lo que están buscando. Hay distintas variantes dentro de la derecha. Alguna está buscando la posibilidad de que se vaya Alberto Fernández, pero que quede Cristina, porque hay algunos que son tal vez un poco más sensatos. Dicen que no, que la única persona que puede contener el país y que no sea un estallido que salpique a todos y que barra para todos lados es Cristina. Están apostando a poder controlarla a Cristina, que Cristina se vea obligada a hacer la política del Fondo Monetario Internacional, y que de esa manera hasta estarían dispuestos a una reelección de Cristina, porque en un año y medio no se arregla nada, el estallido puede retrasarse y pasar un poco más adelante. Esa es una, pero después están los otros, los que son los mismos, los que pintaron Vive el Cáncer, los que van con la guillotina a las manifestaciones, que no quieren saber nada, quieren ver sangre. Y en los que agredieron a Kicillof en una cervecería en La Plata, por ejemplo, de una manera muy violenta. Sí, son los que quieren llegar a meter presa a Cristina. Ahí se alinean unos cuantos importantes, Macri, por Patricia Bullrich, Milei, Esper. Yo cuando digo que hay otros que son un poco más menos virulentos, son más inteligentes desde el punto de vista de sus propios intereses, no estoy hablando de los mequetrefes que están al frente de los amarillos, sino de los dueños de la pelota, el verdadero poder. Claro, el verdadero poder. Bueno, alguno lo dijo públicamente. A ver, vamos a colaborar con tu intervención, Marcelo. Ponémelo a Pañi, Carlos Pañi, es breve, muy breve, pongámoslo y escuchémoslo a Pañi decirlo en el canal La Nación, nada menos. Dale. Escuche lo que voy a decir ahora, que mucha gente que no es kirchnerista, inclusive gente severamente crítica con Cristina Kirchner, piensa que la única solución es que el poder lo asuma Cristina, y que Cristina, con las palancas del gobierno, gire al centro, como una especie de Lula, como está pasando en Colombia con Gustavo Petro, como pasa en Chile con Gabriel Boric. Finalmente, que acepte Cristina y que gire al centro como Lula. Una Cristina fiscalista sería la resolución de todo este problema. Y algunos dicen más. Dicen porque aún con un cambio de gobierno, si viene Juntos por el Cambio, con Cristina enfrente, agitando a la gente contra el ajuste, esto tampoco tiene solución. Es una tesis para pensar. El problema sigue siendo el mismo. Mire esto. Este es el problema. Este es un gráfico hecho por alguien a quien recurrimos muy, muy seguido, que es el economista Fernando Marul. Este es un gráfico muy interesante para entender el problema actual, para entender lo que viene y sobre todo para entender la historia política de los últimos años. Toma desde el 2007 hasta ahora. ¿Qué es la línea azul oscura? La inflación. ¿Qué es la línea celeste? El salario nominal.
Mire lo que pasó entre 2011, digamos, mediados del 2010, y 2014, el auge, el apogeo del segundo mandato de Cristina, los salarios nominales muy por encima de la inflación. Esto es el aumento del salario real. Esto es el poder adquisitivo del salario. Triunfo político. Bueno, bueno, aclarémoslo. Este es un audio que no muchos conocen. No, yo, es muy conocido. Yo no lo había oído. No. Y vos sos un tipo que está permanentemente informado. Yo lo había escuchado. Yo lo recibí, pero no tuve tiempo de escucharlo no lo abrí. No lo abrí. No se viralizó. Vio que comenta si se viralizó, sí, que sí, está sí. Por todos lados. No. Muchos lo dejaron pasar. Porque precisamente las redes están más en manos de esos... Los maduros, sí. Pongámosle. Estábamos hablando precisamente de ellos, de los políticos que están, en, digamos, de vuelo bajo. Y estas posiciones que yo sostenía y que veo que también sostiene Pañi, están más arriba. Están en los que realmente manejan las teclas del poder. Entonces, esto... No lo mandaron a las redes los segundones porque no les conviene a ellos, porque no es su proyecto. Está claro. El problema es que ellos están acostumbrados, tanto los dueños del poder como algunos de estos políticos, a usar y tirar. Alberto cometió el gravísimo error de casarse con Guzmán. Cosa que no lo hizo porque sí, lo hizo porque se lo mandaron, porque evidentemente él tiene ciertos acuerdos que van más allá del acuerdo con Cristina para la gobernabilidad, que realmente creo que ahí hay un error. Está bien, con el diario del lunes todo el mundo puede opinar cómo iba a terminar el partido, pero cuando Cristina lo pone de presidente, Alberto no lo condiciona, y si lo condiciona no cumple el condicionamiento, pero Cristina debería haberle dicho que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia y algún otro ministerio más tenían que quedar para quien había tomado la decisión de que Alberto fuera el presidente. Eso debió haber sido de entrada. De entrada, y que no sé si Batakis o quién, pero parece de entrada. Pues Batakis ahora está demonizada porque se encontró con un lugar carcomido por todos los insectos que están tratando de derribar y comerle la pata a la mesa. Ella, la intención que tiene, yo no sé si, yo lo dije la semana pasada, no sé si se va a poder llevar adelante, es tratar de generar las aguas, cosa que no está pasando, como para poder empezar a tomar otro tipo de decisiones. Ahora hay situaciones inmediatas, urgentes y tremendas. Ayer Raúl Castel... En una radio... Raúl Castel reapareció. Reapareció para denunciar que el gobierno, o sea, el Ministerio de Bienestar Social, ¿cómo se llama ahora? Desarrollo Social de López Rega. Aunque creado por Francisco Manrique. Creado por el capitán. El capitán. De navío. Asesino del pueblo. Que él decía, que denunció Castel, que el Ministerio de Desarrollo Social no está cumpliendo con los alimentos para más de 10.000 comedores. Después habló... Lo hace parcialmente, por la experiencia nuestra, claro. Lo hace parcialmente. Después habló un funcionario de alto rango del ministerio y dijo, bueno, no es así, pero bueno, pero ¿hay retrasos? Sí, bueno, retrasos siempre hay. Por ejemplo, no hay harina. Nunca... No provee harina. No quedó claro y contundente de que no fuera así. Es
se nota que debe ser parcialmente así. Hay momentos en que no provee harina, momentos en que no provee aceite, momentos en que no provee tomate. Hay momentos, evidentemente, que no puede controlar, no puede proveerse en el mercado porque las compañías acaparan. Que a lo mejor hoy no está pasando, es que hay que tener mucho cuidado porque puede llegar a estar pasando la semana que viene. Y más ampliamente, quizás. Sí, claro. Y entonces, si es así, ¿cómo se para el estallido social? Acá hay varios partidos que se están jugando a la vez. El partido que está jugando los que han usurpado el poder judicial, es decir, los cuatro delincuentes, los cuatro jinetes del apocalipsis, más un sector del poder judicial, está jugando un partido que es avanzar hacia lograr encarcelar a Cristina. O proscribirla, por lo menos. Yo creo que el objetivo de ellos es encarcelarla. Macri. Para encarcelarla algún... tienen que desaforarla. Cosa que veo compleja. Sí, ahí no tiene sentido, creo. Ahí hay una teoría, discusión. Una discusión, claro. Donde dicen que el vicepresidente no tiene fueros. Yo no sé. Hay algunos juristas importantes que sostienen que sí. Pero yo le diría, como en casi todas las cosas del derecho, hay dos bibliotecas. Claro, pero yo le diría un dato importante. En el conflicto del 2008, que tuvo que intervenir Cobos como vicepresidente de la Nación, voto como senador y definió una elección. Sí, si tiene voto, en caso de empate. Si tiene voto y es senador y puede votar en sí, tiene fuero. Ese sería el fuerte argumento que habría. Un argumento un poco simplista y poco de poco académico. Lo que habría que ver es qué es lo que dice realmente, porque para algo está en la Constitución y dice cuáles son las funciones, pero no creo que lo diga específicamente. Es que parece que hay una nebulosa, hay como un vacío en cierto punto, pero de cualquier manera es que la dupla presidencial no tendría fueros. Por ejemplo, el presidente no tendría. El presidente sí tiene fueros. ¿Tiene fueros el presidente? El presidente sí tiene fueros. Bueno, es otro camino para. Hay algunos que cuestionan que ninguno de los dos tiene fuero. Pero bueno, es como como dice usted, ¿no? Tiene... Los abogados que yo he consultado, que son varios y de mucha experiencia, no dicen que el presidente tiene, y algunos de ellos, la mitad, como le decía recién, con la biblioteca. Claro, por eso. Mitad dicen que tiene y la otra mitad dicen que no. Exactamente. De cualquier manera, yo voy a otra cosa. La intencionalidad de los miembros de la Corte Suprema, de un sector poderoso, digo, no importante ni grande, poderoso del Poder Judicial, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y varios de ellos, no se conforman con la proscripción de Cristina. La quieren ver presa, sin ninguna duda, sabiendo las consecuencias que puede tener, pues llevar a Cristina a una cárcel y andar a saber cuánta gente vas a juntar en pocas horas, ¿no? Claro, cosa que no sucedió con Lula, por ejemplo. Claro. Yo estaba en Brasil cuando Lula fue condenado y lo fueron a buscar en un helicóptero, y yo estaba cerquita de la UOM, bueno, la UOM brasileña, el gremio metalúrgico donde se había formado históricamente Lula. Estuve a punto, tenía que desviarme unos kilómetros, unos 200 kilómetros, pero decidí no ir porque yo veía las imágenes y había 200 personas. No hubo más, hubo alrededor de 10.000 personas que se juntaron. En algún momento sí, pero 10.000 personas es poco. Pero para Brasil es mucho, claro. Porque Brasil no está acostumbrado, porque no tiene la tradición. El tema que tiene es ese. Como me decía una vez una periodista brasileña que estuvo acá, una persona muy comprometida y demás, decía: el problema que tiene Brasil, que hasta la independencia se resolvió en una mesa, sin pelear. Sí, sí, claro. Es una tradición, es un país inmenso que no tiene tradición de movilizaciones, eso es así. Entonces, acá sería otra historia. Y para redondear esto, creo que están desesperados por ver la presa, pero hay otro sector que un poco más capaz de entender la imposibilidad que tiene, también busca la proscripción, pero la proscripción se tendría efecto a partir del año que viene con las elecciones, pero los otros no aguantan, quieren ver a Cristina presa ya.
ahora. Inclusive por eso en estas movidas golpistas que estamos viviendo hay un doble objetivo. Un objetivo central que es ese y hay un objetivo secundario que es el caos. Es la pueblada, el caos, que la gente salga desesperada a la calle con resultado incierto, porque es un resultado incierto. Ahora, inclusive algunos sectores propios evalúan positivamente eso como un barajar y dar de nuevo, como una cosa que deje liberado el campo y que emerja la figura de Cristina como única persona sensata y con liderazgo para conducir el proceso. Es otra lectura que yo escucho en sectores populares. Yo no quiero ser tremendista, pero recordemos, porque nosotros tenemos desde un lugar cierta tranquilidad, porque el ejército no existe más, digamos, como elemento político, definidor de situaciones, como interventor de la política, no existe más. Pero recordemos que en casi todos, en varios países de Latinoamérica, los últimos intentos de golpe de Estado fueron a través de la policía, de las fuerzas de Ecuador. Y policía tenemos muchas. No son fuerzas de seguridad. Muchas y muy complejas. Gendarmería, prefectura. No nos olvidemos que ya en este gobierno, en primer año, hubo un intento de aprete de la policía de la provincia de Buenos Aires, que rodearon la quinta presidencial de Olivos. Por supuesto, yo haría una diferenciación. No es lo mismo un golpe dado por una fuerza armada que por una fuerza de seguridad. La fuerza armada, por la formación de sus cuadros oficiales y demás. No me refería a eso. No. Yo digo que, como históricamente hicieron, ocuparon ellos los cargos políticos. La fuerza de seguridad sería una fuerza de choque para dar paso a un sector político. Lógicamente, lo que haría la fuerza de seguridad es la represión. Exacto. No la conducción. Exacto, aclaremos eso. No la conducción del golpe, ni tampoco pondría los hombres para el próximo golpe. Que habría que ver qué tipo de golpe, porque si es un golpe como... De nueva forma, ¿no? El de Lugo, por ejemplo, que entonces fue todo de guante blanco, todo muy bien, no tiraron ni un solo tiro. O el de Dilma, fue parecido. El de Dilma fue parecido, el de Dilma fue más institucional todavía que el de Lugo, porque el de Lugo lo sacaron a él y a toda su gente y pusieron... La Dilma cometió el grave error que a veces se repiten en otros países, de poner un señor de poca confianza dentro de su fórmula. De virar al centro, como dice Pañi. Porque lo que hizo Dilma fue mirar al centro. No, obvio. No, decimos Dilma y es todo. El PT es Lula. Uh-huh. Y ahora yo creo que es cierto, y yo lo vengo diciendo, lo dije el domingo en Radio Plata, acá nos pusimos contentos todos porque en las elecciones iban ganando candidatos de centro izquierda o de izquierda, pero después, cuando llega el momento, está pasando lo que pasa en nuestro país. No se puede tomar ninguna medida progresista porque no tenés el espacio, no tenés las herramientas, no tenés la capacidad de conducir de acuerdo a lo que es tu programa. Te cambian la agenda, te cambian el programa y vos tenés que hacer otra cosa, como pasó en nuestro país. Es increíble cómo... Porque esto es, hay que decirlo, esto es una estrategia del Pentágono, es así, del Imperio. Digo, no sé si controlan tanto los episodios, como en otra época. Pero me parece que inducen, fíjese. A principios de siglo se les escapó la tortuga. Entonces tuvieron una serie de gobiernos que realmente hicieron transformaciones, algunos en mayor medida, otros en menor medida, y les surge nada menos que la revolución bolivariana, y les surge también un gobierno como el de Bolivia, ¿no? Que fueron mucho más a fondo los dos. Y los otros países, con diferencia, nuestro país fue bastante a fondo, aprendieron la lección, inventaron el lawfare, empezaron a perseguir a los líderes, y dijeron, bueno, no podemos aplicar la vieja mecánica del golpe de Estado, ni tampoco podemos impedir que asuman, porque los sectores conservadores y neoliberales son tan bestias que a la larga se caen solo. Entonces, permitamos que suban, pero van a subir
absolutamente condicionados. Uh-huh. Y eso es lo que están llevando adelante. Uh-huh. El condicionamiento absoluto de Castillo, de Boric, ahora de Petro, sí, lo van a hacer. O sea, son muy astutos. Ahora te doy el paso, son muy astutos. Te doy el paso, Marcelo, pero yo creo que no tenemos que simplificar las lecturas. Son distintos países, son distintas situaciones. No, pero no es una simplificación, mismo. Estoy hablando de un mecanismo. Pero estoy hablando de un mecanismo. Un estado diferente en cada lugar. Está bien, pero es un mecanismo. Por eso, te doy paso, Marcelo, y después voy a ofrecerles un audio que explica un poco, por ejemplo, una de las situaciones de las que estamos describiendo. Dale, Marcelo. No, yo dos cosas. Una, vos mencionaste a Bolivia y tenemos que resaltar una cosa que es fundamental. En esta crisis mundial, donde Uruguay, por ejemplo, se lleva el podio, que aumentó el 84% la nafta, récord, récord en el mundo, nosotros por suerte estamos en la mitad, o menos, Bolivia no aumentó nada. Cero. Cero aumentó nada. También tengo un audio. No, usted se anticipa todos mis audios. Por eso, ¿cómo por hace? Usted me da en la mente. Claro, no, ustedes están confabulados. Resaltaba lo de Bolivia como una de las más profundas, claro. Sí, pero sí. Yo entiendo que lo que vos decís, que ya no es hegemónico en ningún lado, ni en Latinoamérica, Estados Unidos, pero porque pasa una cosa que nosotros tenemos que acostumbrarnos a pensar en eso para poder combatirlo, que es que el sistema neoliberal ya no está conducido por los países, está conducido por las empresas, sí, por las corporaciones. Por las corporaciones, por las empresas, por los dueños del dinero. Entonces, a partir de ahí, son distintas las actitudes, porque apretan a uno, el otro no, negocian con ese, le sacan a Venezuela el petróleo, pero después se lo vuelven a comprar. Y pues, no les quedó más remedio. Y entonces, no les importa, porque no tienen bandera, no tienen patria, no tienen nada. Totalmente. No les importa la ideología, inclusive. Totalmente. Pero... Y no les importa hundir a Europa como están hundiendo Europa. Porque lo de Europa es algo... Estados Unidos sigue siendo la principal... territorio que decide sobre el resto del mundo. Sí, sí. Porque tiene sus dos herramientas con las cuales hace una pinza, que son el Fondo Monetario Internacional, que a todas luces depende de ellos, y la OTAN. El poder bélico. Y la OTAN. El poder bélico. Yo, a mí me gusta decir, aunque este otra vez me lo discutía, que la contradicción fundamental hoy en Occidente, siempre aclaro, en Occidente, es Estado versus corporaciones. Por lo que usted decía, Marcelo, las corporaciones han pasado por arriba de los Estados como los corredores de valla las pasan a la valla. Y lo planteó eso, lo planteó. Pasa que hay pocos estados que están enfrentándose. Y no, por supuesto. Te diría, en Latinoamérica solamente tres. Por supuesto. Y después no hay más. Yo no digo que lo estén enfrentando, digo que es la contradicción. No digo que pero lo que estén están haciendo. Llevando la contradicción contra esos tres países y los demás, no, porque se subordinan. Se subordinan, pero no, yo no digo que es lo que se esté haciendo. Digo que para mí es la contradicción del momento, que no se está. Fíjense, si no fortalecemos los estados, si no luchamos por la soberanía, la recuperación de la soberanía, nos van a hacer mierda. Este es un debate que nosotros damos hace mucho tiempo en este programa, pero recuerden que en Ensenada, la que plantea que esa contradicción está cambiando y está siendo esta contradicción que nosotros mencionamos, es la misma Cristina. Porque hablé con ella. Sí, claro. No, pero bueno. No hay que ser un genio. Pero hay mucho. No, pero no se equivoque. Eso es una película de Almodóvar, así que no se meta. ¿Cuál? Hablé con ella. No, pero yo. Hay una película con ese nombre. Le voy a decir, usted, mire, Fanesi. Sí. Conocemos el paño, conocemos a los dirigentes de otras organizaciones hermanas nuestras, que están muy lejos de entender esa contradicción. Sí, por supuesto. La nota que yo le mencioné de Emilio Pérsico, en una página que se llama Jacobino, una página evidentemente muy cercana a ellos, que ahí describe y habla de Gustavo Petro y de Boris y de todos esos tipos, con la mirada del movimiento Evita, que es una mirada delirante de la realidad política argentina. Es como vos decías en algún momento, Marcelo, parece que se hubieran anclado en la mesa de discusión con Firmenich, como si estuvieran en los años 70, y han perdido de vista, se comieron los 50 años de historia de la humanidad. Entonces, por eso digo, y esos compañeros tienen mucha fuerza, mucho poder, y mucha riqueza, mucho poder económico también. Entonces digo,
Vamos a ir al corte porque estamos en 15:30. Esto de ninguna manera cierra este debate, sigue. Pero vos hablabas del costo del combustible en Latinoamérica. Bueno, ahí tenemos, vamos al audio de Bolivia, donde expresa desde la televisión boliviana un spot favoreciendo el hecho de que Bolivia no aumentó sus combustibles y diciendo cuánto lo aumentaron otros países de la región. Dale, y vamos con eso al corte. ¿Qué? ¿La gasolina en Bolivia no sube de precio y ni siquiera ahora con la guerra Ucrania-Rusia? ¡Qué loco! Porque en Ecuador se disparó 30%, en Argentina 18%, en Chile 40%, en Brasil 49%, en Paraguay 59%, Perú 64%, y ni hablar de Uruguay, 84% de incremento, y Bolivia 0%. ¿Crees que es magia? ¡No! Es gracias al modelo económico boliviano que piensa en el bienestar de la gente y cuida tu bolsillo. El Estado hace muchos esfuerzos para que el precio de la gasolina se mantenga estable y nuestra plata no se entre al tanque de nuestro auto. ¡Ah! Tengo una presentación. ¡Chao! Estamos creciendo con estabilidad. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Radio Rebelde. La radio de todos. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. Aligar, mi amor, en su tercer año. Te invitamos a que nos acompañes los sábados de 12 a 14 en la M740 Radio Rebelde. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, con información del país, Latinoamérica y todos los pueblos que luchan y reivindican el respeto por los derechos humanos. Somos la Liga. Te esperamos acá, en La Rebelde, los sábados de 12 a 14. Aligar, mi amor. Ideas y causas, causas e ideas. ¿Para qué? Para salir del laberinto. Desde el lunes 4 de abril, de 9 a 11 horas, vuelve el programa de Néstor Picone, Salir por Arriba. Columnistas de Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Francia, España, Ecuador, México. Con ideas que se convierten en causas. Salir por Arriba, de 9 a 11 horas por Radio Rebelde. Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados a la mañana, de 10 a 12, sigue. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740, ahora en YouTube. Radio Rebelde, la radio de todos. Libertad de azúcar, mal manejado por tres, libertad. Sexto bloque de Para el Pueblo, lo que del pueblo sigue, el debate en micrófono y fuera del micrófono. Yo quiero escuchar esto que va a pasar en Chile, porque cuando hablamos de Boric, cuando hablamos de Petro, hablemos de cuál es el contexto en los que se manejan esos gobernantes. Por eso digo que no simplifiquemos todo, unifiquemos todo lo que pasa en cada país. No se trata de unificar, se trata de entender una mecánica. Sí, sí. Una mecánica del imperio. El imperio tiene esa mecánica, pero como bien dice Marcelo, no tiene la misma influencia que tenía en otros tiempos. Hay otro factor. No,
sectores de influencia. Existen acabo de publicar la principal revista de medicina en el mundo, que es Palabras de Lancet. Lancet. El estudio de uno de los más grandes investigadores que yo cuanto que sostiene, voy a hacerlo corta porque si no se pierde el debate, sostiene que la pandemia fue provocada por un laboratorio yanqui. Y entonces, si la pandemia fue provocada por un laboratorio, abona a esa teoría que algunos sosteníamos, que la pandemia vino a tratar de volver a someter a algunos díscolos que estaban sacando los pies fuera del sistema neoliberal. Y ese laboratorio consultó con el gobierno norteamericano lo que iba a hacer. Por ahí no. Por ahí no. No sabemos. Por ahí es un negocio de ellos. Lo que sí sabemos que se denunció desde el principio que fueron las Olimpiadas Militares en China, en el lugar donde apareció el COVID-19, y casualmente habían estado los soldados yanquis en ese lugar. Una delegación mucho más grande que la que tradicionalmente enviaban. Pero perdóneme, lo que se llama, nosotros estamos acostumbrados a llamar el complejo militar industrial. ¿El complejo militar industrial responde al gobierno norteamericano o es superior? Yo creo que en instancia superior al gobierno. En este momento, si no somos contradictorios, deberíamos creer que sí, que es operadora y que en todo caso negocia con el gobierno yanqui, pero no se somete, porque ninguno de todos esos, ni los que han lanzado otro tipo de virus al mundo para poder vender sus vacunas, tampoco es posible que lo hayan hecho. Y se sigue abonando la teoría de que el SIDA también fue una creación de laboratorio. Lo que hay que entender es que la autonomía de las corporaciones hoy de los estados es casi absoluta, pero necesitan un estado, no son giles, un estado necesitan, y ese estado es el estado poderoso de Estados Unidos, siempre hablando de Occidente, estamos hablando de Occidente, porque si no mezclamos todo en la misma bolsa, y no es así en el resto del planeta. Ese estado es estadounidense porque es poderoso bélicamente, hasta ahora, porque todo es por ahora, y controla los mares con una alianza poderosísima, con otro estado poderoso también en lo que es lo bélico, que es el de Inglaterra. Ahora, el resto de Europa, los bancos tienen que estar anclados en algún lugar, exactamente. Y como usted decía, Marcelo, recién, a Europa la están arrastrando al más profundo de los precipicios y se está entregando sin resistencia, exceptuando la actitud última del gobierno español y en alguna medida Macron. Macron siempre mostró cierta autonomía. Exactamente. Pero igualmente aún me parece así, que no alcanza. No alcanza. Bueno, vamos a escuchar la realidad de Chile, porque es algo que no debemos olvidar, de que aparte de que Boric pueda no cubrir las expectativas que tenían muchos chilenos de avanzada, progresista, o muchos de nosotros mirándolo desde acá, se acaba de terminar de confeccionar la constitución y que revé esto que va a decir este audio. Bien. En 1980, la dictadura impuso una constitución sin participación ciudadana. Así pudo crear las AFP, las ISAPRES, el Código de Aguas y una ley para privilegiar la educación privada, imponer el plan laboral para eliminar derechos a los trabajadores y luego privatizar Chilectra, Entel, CAP, CTC, Plan Chile y ANSA, entre muchas otras. O sea, fue diseñada para concentrar el poder económico. Sirvió como veto permanente a las reformas, porque alteró la mayoría en el Senado con los senadores designados y vitalicios. Si a pesar de eso lográbamos un cambio que defendiera nuestros derechos, los que lo rechazaban fueron al Tribunal Constitucional para revertirlo. Rechazaron la AFP estatal, el Fondo Solidario de Salud, la sanción penal al delito de colusión y el proyecto para eliminar el cheque en garantía en caso de urgencia. También rechazaron legislar sobre la equidad de sueldos, la negociación colectiva y el derecho a huelga. Incluso, ahora último, rechazaron la rebaja de la dieta parlamentaria. La dictadura impuso una constitución que ha servido como un veto permanente a nuestros derechos, a un CERNAC fuerte que nos pudiera defender, a una educación gratuita y de calidad, a la despenalización del aborto, a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y al agua como un bien nacional de uso público. Pero el tiempo del rechazo se acabó. Ahora tenemos la oportunidad de crear juntos una constitución que garantice nuestros derechos. Una
Carta Magna, con derechos sociales, democrática y paritaria, que asegure la libertad de expresión y la libertad de culto. Un Estado activo, que fortalezca la capacidad de emprender y el desarrollo de las regiones. Una Constitución que nos una, orientada al bien común y abierta a los desafíos del futuro. Ahora es tiempo de aprobar. Yo apruebo. Chile aprueba. Venimos. Bueno, perdón. Seguimos debatiendo fuera de micrófono también. Que después lo transmitimos. Sí, lo vamos a repetir. Ahora, fíjese, la Constitución chilena que se va a aprobar un referéndum que seguramente va a triunfar ampliamente. Suprime las AFP, acá se llaman la FJP, que claro, ya lo hizo el gobierno de Néstor y Cristina. Va a probablemente a declarar pública la educación y la va a subvencionar el Estado. Esas cosas no son de centro en Chile, esas cosas son necesariamente son de extrema izquierda, progresista. Entonces, con ciertas cosas que hizo Perón, o que hizo Cristina, o que hizo Néstor, en la Argentina han sido muy transformadas. De ahí viene el odio visceral de la derecha, han tocado sus intereses, han tocado mucho sus intereses. Esos gobiernos que no eran gobiernos con un discurso extraordinariamente revolucionario, pero que cometían acciones que perjudicaban a los sectores de poder. Entonces, lograr eso en esta etapa ya es mucho. Ahora, después si se generan las condiciones, porque ¿qué sucede? Esos gobiernos logran esas transformaciones en lo material, en la economía, en el ingreso de los trabajadores, pero no trabajan sobre las conciencias. Yo creo que otro tipo de revolución, como podemos citar la cubana, o la bolivariana, o el mismo sandinismo en Nicaragua, cambia la mirada de grandes sectores de la población con algo más profundo que los cambios materiales. Se sabe que hay que a veces atenerse a algunos conceptos históricos, ¿no? Usted sabe que siempre se dijo que sin teoría no hay revolución. Yo creo que está faltando nuevos pensadores, nuevos intelectuales comprometidos que analicen esta etapa. Que la describan y que propongan. Yo creo que está faltando eso. Alguna vez se lo preguntamos a Horacio González, ¿recuerda usted, Varela? Sí, totalmente de acuerdo. Hizo 15 minutos de descripción de lo que le habíamos preguntado. Totalmente que, y no, que lo involucramos. Y lo queríamos cortar y no nos dejaba. Lo involucramos a Jaureche, a Scalabrini Ortiz, a Hernández Arregui, y él toma la pelota y bueno, parecía y a Cook también, parecía Maradona gambeteando, ¿no? Una brillante, pero bueno, yo creo que está faltando eso también. Bueno, pero fíjese, Perón, el mismo Perón, porque mucho hablamos del Perón que vuelve en el 73, que no es el mismo, el león herbívoro y todas esas cosas que se dicen. Perón inventa la famosa tercera posición, pero no en los 70, en los 50 la inventa. Con Mariscal Tito, con Nasser y compañía. Claro. Pero cuando viene, yo lo vi en la CGT, hablaba de socialismo nacional. Sí. En los 70 hablaba de socialismo nacional, había cambiado esa óptica. Por eso yo discutía con muchos viejos peronistas. Que no creo que Cacho fuera de ese sector. Cacho después hace el camino del Che. Cacho tenía otra mirada. Lo que pasa es que lo reconoce. Cuando estuvo en la cárcel, expreso, ahí cambió, y él dice, en varias notas lo leí, nosotros creíamos que era Perón y Evita, que me venían a hablar del Che, que me venían a hablar de Lenin, y hasta que comprendimos, estudiando y leyendo, que no, que la cosa es mucho más amplia y que Perón y Evita está muy bien, pero lo dicen en varios reportes. Por eso esos dirigentes, Cacho, y muchos otros dirigentes, están ninguneados, no están presentes como deberían estar. Cook, John William Cook, el maldito de la historia, lo llaman. El peronismo maldito. Principal ausente de la historia. Por algo está ausente. Porque es uno de los originarios, porque Perón empieza a tener discusiones con Cook en sus famosas cartas, ya a fines de los... del gobierno de Perón, cuando antes del 55 ya había esa discusión, usted lo acaba de decir en el corte, lo reiteramos ahora, en el 52 no aparece en la lista de diputados para su renovación. Claro, ¿no? Sí, yo tengo cercano el ejemplo de Rodolfo Ortega Peña, que
Diputado también por la Ciudad de Buenos Aires, como John Colentú. Diputado asesinado por la AAA, que no figura en ninguno de los de las reconstrucciones de historia. Y mi hermano, Eduardo Luis, ha sido muy considerado en su última etapa, la etapa de que condujo los derechos humanos en nuestro con país. Néstor y Cristina. Con Néstor y Cristina. Pero toda la etapa anterior de él como ideólogo, como revisionista histórico, como productor de análisis políticos y de... acercar posiciones al campo popular se lo ignora totalmente. Bueno, sí, claro. El ciclo de Galasso para rescatar a estos compañeros, rescatamos a Germán la semana pasada, hoy a Cacho, se llama Los Malditos. Sí. La película de Cook y Alicia Eguren se llama El Peronismo Maldito, El Peronismo Olvidado. O sea, no es ninguna casualidad eso, y eso no es un diseño de la oposición o del enemigo, muchas veces es un diseño propio. Pero además es un diseño propio no solo de Luder, de Cafiero, de Menem, no. Y todas, sino de los propios compañeros que nosotros reivindicamos también ignoran, y no hay más que ver que en lo que han sido las recordaciones. Por ejemplo, se le ha hecho un monumento justificado, por supuesto, sin ninguna duda, Arturo Jauretche. No se le ha hecho tres líneas a John William Cook. Claro, bueno. Exacto. Pero porque hay una incidencia directa de los sectores del establishment, de los sectores del poder, dentro del peronismo. O sea, que son muy inteligentes la derecha. Y es lógico que suceda. Pero es lógico, sí. La derecha es muy inteligente, por eso se conservan el poder a través de los siglos. Digo, y lógicamente, dicen, este movimiento desmadrado, descontrolado, ¿por qué la dictadura asesinó a 30.000 compañeros? ¿Y por qué la mayoría o un porcentaje importante, para ser respetuoso, porque todos los que perdieron, hoy hablábamos de Santucho, vamos a ser muy respetuosos con todos los compañeros que perdieron la vida por la construcción de un mundo mejor, pero hay un porcentaje muy alto de peronistas en esos compañeros asesinados? ¿Por qué? Porque era un peligro el partido, lo que significa el peronismo dentro de lo que es la clase trabajadora y el pueblo argentino, conducido o con una incidencia formidable de sectores revolucionarios. Había que matarlos, y la derecha no duda, la derecha te mata, no tiene ningún tipo de devaneo, como decía Rico, ¿no? El devaneo es una jactancia de los intelectuales. No duda, la derecha te mata, hay que defender el dinero. Y el dinero se defiende hasta con la sangre del que viene por él. Bueno, es así. No, y los propios. La dictadura eliminó a muchos miembros de la oligarquía que se oponían. No se alineaban fuera, lo mismo que claro. el niño Mauricio. Claro. Sí, bueno, hablando. Porque atentaban contra la guita. Hablando de alguna manera. Hablando de Joe Murián, yo asistí durante el gobierno de Néstor y Cristina a un acto que se hizo, que fue cumplir con un deseo de John William Cook, que era que sus cenizas se echaran al Río de la Plata. Con Carlos Laforgue, eso. Con Carlos Laforgue, Gabriel Mariotto era uno de los invitados. Usted Mariotto. Estaba, Marcelo. Claro, sí, claro, sí, sí. Lo organizamos porque esas cenizas estuvieron guardadas por nosotros. Cuando digo nosotros, es el grupo del PROA, el grupo que encabezaba mi hermano, estaba Carlos Laforgue y demás. Durante muchos años tuvimos ocultas las cenizas porque no había manera de cumplir con el deseo, y cuando, bueno, ya después de muchos años convocamos al hijo de Alicia Eguren, que vive en Cuba, y invitamos a Gabriel Mariotto porque le había manifestado su interés en participar y demás, y otra gente más, muchos compañeros de renombre, pero el gobierno oficialmente no participó. No participó. Pero bien. Fíjese usted, Valera, ¿se acuerda cuando Dolina, en un programa que tenía en Canal 7, decía: nosotros no transmitimos fútbol, organizamos nuestros propios partidos y llevamos a dos o tres jugadores profesionales más unos amigos del hijo, van al fútbol ahí en cámara? Bueno, acá nosotros no solo relatamos la historia, tenemos protagonistas de la historia como es Marcelo, y es por eso que vale tanto su relato, vale tanto su descripción, porque estuvo en... No viene como un periodista a relatar, fue parte de muchísimos de estos acontecimientos. Mire, Macho Luna, que nos está escuchando, me manda esto. Hola, Macho.
Salgamos de una vez, salgamos a buscar camorra, a defender causas nobles, a recobrar tiempos olvidados, a despilfarrar lo que hemos ahorrado, a luchar por amores imposibles, a que nos peguen, a que nos derroten, a que nos traicionen. Cualquier cosa es preferible a esa mediocridad deficiente, a esa miserable reacción, resignación que algunos llaman madurez. ¿Y quién es el autor de esa frase? Dolina. Exactamente, Alejandro Dolina. Efectivamente. Sí, y también nos manda Macho otra cosa muy linda, que es, en guaraní, amistad tiene una connotación muy linda a propósito del Día del Amigo, ¿no? Se dice angirú, angirú. La palabra está compuesta por anga, que significa alma, sí, e irú, que significa compañero, sí, es decir, compañero del alma. Muy bien, bien, muy bien. Bien, Macho, gracias bien, por Macho, el aporte. Bueno, después tengo montones más, no nos va a casar la media hora para todo lo que tenemos. Yo quería volver un poco al comienzo del debate, sin ser fatalista ni mucho menos pesimista. Yo lo que quiero ser es consciente y que tratemos de que nuestros compañeros, los oyentes y todos los que puedan sean conscientes de la situación. La situación es gravísima y necesitamos poner una fuerte cuota de participación de cada uno de nosotros, en la medida que se pueda, a través de las organizaciones a las que se pertenezca, a través de los barrios a los que se pertenezca, a través de los centros de trabajo, por lo menos planteándole la situación al resto de los compañeros, que abran los ojos, que se está viniendo una situación muy negra con consecuencias sin poder tener conciencia de cómo van hasta dónde se va a poder llegar. Entonces, no perdamos un minuto para estar en estado de alerta y convocar a todos los que podamos a que estén en estado de alerta, porque si se llega a cumplir las amenazas del Poder Judicial y se la proscribe o se intenta encarcelar a Cristina, hay que provocar un corte definitivo, porque después, si con Cristina presa, se acabó la Argentina. Porque no porque ella sea la única que la puede salvar, es que cuando tomen el poder definitivo, sin oposición, estos señores, nosotros vamos a tener una situación absolutamente imposible de llevar adelante, de vivir, y la clase trabajadora, los pobres, los más marginados, los que tienen mayor dificultad, son los que van a pagar, en definitiva, los platos rotos. Sí, además, usted se refiere también a la situación internacional, porque eso también, hay que sumar todo. La situación internacional hoy es una incógnita, verdaderamente, del desastre que puede ocurrir. No tomemos el ejemplo de Lula como un ejemplo para la Argentina. Usted marcaba bien las diferenciaciones que hay entre Brasil y la Argentina. Bolsonaro, con todo lo nefasto que no pudo tocar la estructura económica de Brasil, porque la estructura económica de Brasil no depende de Bolsonaro, depende de la burguesía paulista, del gran complejo industrial que tiene Brasil. Por eso Brasil está... Tiene una enorme diferencia con el empresario argentino. En Brasil, cuando una empresa se funde el empresario. Uh-huh. Acá en Argentina, un empresario puede fundir 10 empresas y él no fundirse nunca. No, y tener más plata que antes. Claro. Bien, es esa diferencia que tiene que ver con el nacionalismo, que ya de esa burguesía paulista, que tiene un nacionalismo, no un nacionalismo de tribuna ni de bandera, sino que una concepción que dentro del territorio brasileño conciben su negocio y su bienestar. Y el mercado brasileño para ellos es fundamental. Pese a que tiene grandes bolsones de bajo salario, de bajos ingresos, pero también tiene una enorme clase media. Son 220 millones. Que consume un montón, tiene unas riquezas naturales y turísticas muy importantes. Y no en vano forman parte del BRICS. El BRICS, claro, es la asociación de grandes potencias del mundo. El BRICS lo integran Brasil, Rusia, China, la India, que es un país que está llegando a la población de China ya dentro de poco, que tiene una estructura de castas, que hay una injusticia social inmensa, pero tiene un gran poderío económico.
y Sudáfrica, que es otro país con un gran sistema injusto, pero que también tiene enormes riquezas, minerales y también algún tipo de producción industrial importante, por lo menos transformación. Transforman, yo creo que todo el mercado de joyería el sudafricano genera una gran transformación de materia prima dentro de la misma Sudáfrica. Bueno, la Argentina está invitada a participar, sí, de eso, junto con Irán. China la propone, lo cual es muy importante. Sí. La Argentina, Irán y algún otro país están por ser invitados allí. Bueno, es otra cosa que preocupa mucho a la derecha argentina, que la Argentina pase entre las embajadas. Fundamentalmente a la embajada. Bueno, pero el sector que nosotros decimos, el sector eufórico, digamos, de la derecha, Patricia Bullrich, Milei, Macri mismo, están conducidos por la embajada. Ahí me parece que la conducción de la embajada es clara. El mismo Macri lo decía. No, porque hablé con los compañeros de la embajada o de la embajada israelí, y que es lo mismo que hablar con la embajada norteamericana, y me aconsejaron este individuo para acá, el Pino Palacio. ¿Recuerdas que se lo había recomendado a la embajada israelí? Él lo dijo públicamente. La Mossad. Le había recomendado al Pino Palacio. O sea que no lo ocultan su vínculo, ¿no? Pero lo más preocupante es su vínculo con Trump. Por lo más preocupante es la incidencia directa y casi demandante de tipos como Vélez, como Massa. Es como un nuevo ariete de la embajada, ¿no? Pero además, el mismo Alberto. Pero Vélez es un tipo que vivió 14 años en Estados Unidos y responde. Trabajando en política, no en empresa privada. Sí, en la empresa privada ganaba plata, pero se involucraba en temas temas político económico. Bueno, ese tipo es directamente un hombre. No es un hombre de la embajada, él. Es un hombre de Washington. De Washington, claro. Directamente. O sea, él pasa por arriba de la embajada. Exactamente. Sí, es un hombre de Estados Unidos. Y nadie tiene en cuenta que la Secretaría Estratégica del Estado, que es la que él tiene un par de palabras más, pero es la Secretaría Estratégica del Estado, de Planificación Estratégica, creo que es, ¿no? Uh-huh. Es uno de los organismos de mayor incidencia en las acciones de gobierno. Ha sido letal para parar propuestas que eran necesarias y de avance, y ha sido tremendo para impulsar proyectos absolutamente retrógrados y demás. Yo no sé cuánto tiene que ver con uno de los principales errores que ha cometido Alberto Fernández, que es haber desistido de la intervención de Vicentín. Sí, sí. Y tiene mucho que ver, seguramente. Sí, sí. Seguramente. Sí, sí, sobre todo los intereses de lo que estamos tratando cuando hablamos del Paraná, que son las grandes centrales de concentración de grano, que son algunas de ellas norteamericanas, muchas de ellas norteamericanas, famosas concentradoras de grano, y algunas son chinas también, digámoslo con toda la letra. Sí, pero hay europeas también. Sí, también, sí, sí, Inglaterra. Ahora, lo importante de Vicentín es que no hubiera existido esta posibilidad de que te lleven el dólar a 307 o 304. Esa es una de las cosas más concretas. Yo le digo una cosa, en ese sentido, yo creo que Vicentín es una presa de estas multinacionales de los granos, que veían a Vicentín, pese a todo lo que nosotros podamos ver, como algo que no era de ellos, no era totalmente de ellos. Seguía siendo otra vinculación tenía con el territorio argentino. Pero confluyen en los intereses. Vicentín a lo mejor no era de ellos, pero le abría la cancha para hacer todo lo que ellos querían. Lo que no pueden permitir es que Vicentín vuelva al Estado argentino. En todo caso, que ellos Que las desgranen en mil pedazos. Pero fíjese usted, bueno, hablando un poco de esto del Paraná, hay una buena noticia. La semana pasada se reunieron con integrantes del Ministerio de Transporte, los compañeros de la Mesa por la Recuperación del Paraná. Estuvieron presentes Menfo Giardinelli, nuestro compañero de la radio Néstor Picone, creo que Horacio Testamanti, la compañera Portatadino, creo que estuvo presente, sí, también estuvo. Y bueno, la cuestión es que, si bien discutieron, Santiago Libruchur estaba, no lo sabía, no recordaba. Si bien debatieron, hubo posturas de resistencia por parte de los funcionarios, sin embargo escucharon. Lo que relató Néstor en nuestra radio acá,
fue que comprendieron que hay algunos funcionarios jóvenes que carecían de cierta información y que se mostraron proclives a escuchar y a analizar lo que ellos le dejaron en esa reunión, que fue larga, una hora y media, para una reunión muy larga con funcionarios, ¿no? Y ahora esta semana tienen una reunión con funcionarios de también ligados al transporte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bien. Así que hay que avanzar en eso, hay que seguir. Nosotros estamos muy involucrados en ese tema. Y además consideramos... Estuvimos en Berizo el otro día, con la misma Alejandra, por Tatadino, con el compañero Héctor Francia, del GPS, excombatiente de Malvinas, haciendo una charla en Berizo, que es usted kilómetro cero del peronismo, y es, por lo tanto, y también es una zona ribereña, donde el canal de Magdalena comienza ahí, el canal de Magdalena, que es el que nosotros promovemos para desviar el tránsito de naves por territorio argentino y que lo transite más por territorio uruguayo para poder ganar para ganar el alta mar. Bueno, exacto. Bueno, estuvimos allí con muchísimos compañeros y compañeras, que un día muy frío, sin embargo estaba colmada la sala. Más de 100 personas. Entusiasmado con lo que, y muchos diciéndonos que escuchaban cosas que nunca habían escuchado. Claro. Que no y la interpretación no solamente sobre la realidad del Paraná, sino la interpretación histórica que hacíamos de lo que significó el Paraná. Desde las invasiones inglesas para acá, ¿no? Un gran trabajo de Alejandro Conorel y María Suárez, nuestros compañeros referentes de la EMBAR El Cadri en Berizo, que lograron convocar trabajadores del Estado Municipal, María de provincial, Salud, mejor dicho, provincial. Claro, porque Salud, el hospital, María de Salud y Alejandro de Educación, convocaron a más de 100 personas, un día helado en Berizo, y la verdad que una gran tarea de ellos, ¿no? Bien, vamos a ir al corte y al noticiero de las 4 y seguimos con el debate media hora más todavía, porque yo quiero proponerles algo que nuestra agrupación está discutiendo en este momento y creemos que tiene que ser discutido masivamente en el campo popular, ¿eh? Dale con eso. Radio Rebelde. La radio de todos. Política. El presidente advirtió sobre los que siembran desaliento y desesperanza. Remarcó que debe poner todo su esfuerzo y luchar contra los que especulan, los que hacen las cosas más difíciles. El jefe de Estado lo dijo al entregar el crédito Casa Propia número 60.000 para la construcción de viviendas en Avellaneda. Muy feliz de estar acá, muy feliz de que estamos cumpliendo nuestra promesa. Para los que están preocupados, quiero que sepan todos, ni la obra pública ni la vivienda se va a paralizar por nada. Vamos a seguir construyendo casas y vamos a seguir haciendo los caminos, las cloacas, las obras hídricas que hacen falta en la Argentina. Porque mientras haya un argentino que necesita vivir mejor, vamos a creer en ello. Más allá de lo que piensa alguno, donde hay una necesidad hay un derecho. Eso nos lo enseñó Evita y vamos a cumplir con eso. Sociedad. Argentina entre los 30 países que más luchan contra la trata de personas. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, está en la categoría más alta según los esfuerzos que realizan en materia de prevención, persecución, asistencia y protección a las víctimas. En base a informes locales, se clasifica a los países en 4 niveles y nuestro país se ubicó nuevamente en el nivel número 1, la máxima categoría que comparte en América Latina con Chile y Colombia. Se desarrollará en la Uncuyo un encuentro entre sectores académicos y barrios populares. La iniciativa es impulsada por la Dirección de Políticas Públicas y Planificación de la Universidad Nacional de Cuyo y el Instituto de Investigación Social, Económica y Política. Noelia de la Reta, directora del instituto, se refirió en Telam Radio a las características del encuentro y señaló que la universidad tiene que tener puertas abiertas al desarrollo de las comunidades. El 4 y 5 de agosto se desarrollará en Mendoza el Encuentro Nacional de Experiencias y Metodologías de Investigación Acción Participativa. La investigación acción participativa se sustenta fundamentalmente en el
el protagonismo y participación de las comunidades. Este encuentro está organizado por el ISEPSI, Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, y la Dirección de Políticas Públicas y Planificación de la Universidad Nacional de Cuyo. Se desarrollarán distintos talleres temáticos simultáneos, como por ejemplo extensión crítica, educación popular, epidemiología crítica, entre otros. Más información en telam.com.ar. Radio Rebelde, la radio de todos. Libertad de ansios, manejado por tres. Libertad. Séptimo bloque para el pueblo, lo que es del pueblo. Sigue intensa el debate en la tanda. Yo, bien me decía Marcelo que tendríamos que leer los mensajes de los oyentes cuando están vinculados a lo que venimos hablando. Nos pregunta Silvia Palermo, ¿cuál sería la convocatoria para el 17 de agosto? ¿Cuál sería la consigna? Nos pregunta Silvia de GPS también, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Hay muchas organizaciones que ya lo están discutiendo y nosotros como agrupación lo estamos discutiendo, probablemente el lunes ya saquemos una proclama. Nosotros, más allá de las discrepancias que tengamos con el gobierno de Néstor o el gobierno de Cristina, que son muy pocas, porque creemos que fueron gobiernos transformadores, nosotros siempre criticamos mucho aquí la última etapa del gobierno de Cristina, donde Cristina hubo algunas movidas económicas que no compartimos, algunos ajustes que no debieron haberse hecho, y algún repliegue de la movilización popular hacia pequeños espacios que nosotros no compartimos. ¿Algún repliegue? No, fue todo el repliegue. Bueno, digamos, yo no le puedo achacar, si bien Cristina se replegó en los patios de la Rosada, las organizaciones gremiales hemos y políticas tenían autonomía para salir igual. Hemos salido algunas veces. Tres últimos años del último gobierno de Cristina se cayó de la agenda las políticas de derechos humanos. Exactamente, varias cosas. Por ejemplo. Por eso nosotros queremos que hay que volver al 2015 o por ahí al 2013, digámoslo así, y después generar las condiciones para avanzar. Pero hay algo que sí, yo creo que debemos tener conciencia todos y nosotros lo vamos a proclamar, por ahí marcando en el texto general las diferencias, que Cristina en el 2023 es indispensable. Eso no tenemos, otra opinión que no sea esa. Después conversemos de todo lo que ustedes quieran, pero Cristina 2023, eso es. Y con el pueblo en la calle, no Cristina sola, no Cristina en una charla en un galpón, no Cristina en las redes, no Cristina con una carta, Cristina con el pueblo movilizado. El pueblo movilizado y Cristina activa. Uh-huh. Activa. Esta movilización del 17 de agosto tiene una inmensa participación de Cristina, porque no fue usted, como dice, que fue a ver a Daer, sino fue ella la que fue a ver a Daer. Últimamente Cristina ha dado muestras de querer cambiar el estilo que se venía llevando hasta el momento, que empezó, yo creo, que a partir de su charla en el Chaco. Uh-huh. Después vino YPF, sí. Después vino Llaneda, después vino Ensenada, y creo que, como yo decía la otra vez, y pensaba otra hasta que apareció Batakis y para mí se replegó para restablecer una nueva estrategia. Sí, fue un poco lo que decíamos antes, que había que darle cierto margen de espera a Batakis para que pudiera primero acomodarse, sentarse, saber dónde estaba parada, dónde estaba parada la economía, no ella, y por otro lado, bueno, empezar a ver cuáles eran las políticas que podía llegar a impulsar para la emergencia en la que está. ¿Qué pasa? Que han pasado 15 días solamente, parece muchísimo más, pero necesitamos cirugía urgente. Fíjense lo que dice Pañi, ¿no? Queremos una Cristina fiscalista. Uh-huh. Fíjense el eje del debate. Ya Batakis,
con su alocución, su última alocución pública, que se sienta con todo su cuerpo de asesores, incluido Daniel Scioli, incluido Miguel Pelle, en esa misma mesa, habla de un recorte del Estado, la no incorporación de trabajadores, el congelamiento de las incorporaciones, el congelamiento, de alguna manera indirectamente habló del congelamiento del salario, sí, ¿no? Sí, sí. El Estado como problema, ¿no? Pero Cristina había dicho en Ensenada que se podía tener déficit fiscal. Es que los europeos sí lo tienen, dos o tres puntos, y nosotros, como somos un país subdesarrollado, podríamos tener un poco más también, y que ellos lo tuvieron y no tuvieron problema, y que Estados Unidos tiene un monumental déficit fiscal. Sí, claro. Entonces, digamos, alguien está empujando a esa Cristina de centro, fuerte, que influye sobre el nuevo cuerpo económico, el nuevo Ministerio Económico. ¿Hasta cuándo va a durar eso? ¿Cómo podemos romper eso? Porque yo creo que hay, como bien dijo creo que usted, Marcelo, en su momento, hay una serie de dirigentes políticos que son muy permeables a las influencias de las corporaciones, a la influencia del poder establecido, que les cuesta mucho romper eso, y que, bueno, cuando aparece Cristina, pareciera que los dan un sacudón, como que patean el hormiguero, y por eso Cristina es ese factor tan importante. Bueno, esto tiene que ver. Nosotros venimos dando una charla sobre la necesidad de recuperar algunos viejos dirigentes, intelectuales y ideólogos de nuestro movimiento, y que son los que están desaparecidos de la historia. Porque hay una camada nueva de dirigentes que están llevando adelante el gobierno, el espacio nuestro y todo lo demás, que desconocen absolutamente de quiénes eran estos señores. Así es. Entonces, no les podemos pedir que hagan otra cosa, porque hay que empezar, por de pronto, por explicarles quiénes eran los compañeros que hemos estado mencionando hasta ahora, ¿no? Sí, y no, usted me lo comentó, perdón, ya de paso, Fanny, sí. Hemos ido muchas veces a dar charlas, a hablar de Cacho el Cadre, a hablar de Germán Abdal, a hablar de su hermano, a hablar de Ortega Peña, muchas veces. Y da la sensación de que nosotros no somos historiadores, no vamos a hablar de la historia. No. Queremos que la historia, como lo decimos toda la vida en este programa, forme parte del análisis del hoy, no del pasado. El pasado lo dice, creo que Galasso, la historia son las políticas del pasado. Son la política. Entonces, usemos eso para la realidad. Néstor lo decía de otra manera, decía, los pueblos que no tienen memoria no tienen futuro. Si vos no tenés presente cuál es tu pasado y actúas a partir de eso, es imposible que puedas llegar a ningún buen destino, ¿no? Las clases dominantes, decía Walsh, pretenden que la historia no existe, que todo comienza hoy. No, claro. Siempre en la misma línea, no hablemos. Voy a un punto. Nosotros no somos historiadores, sino que nos referimos a la historia como la raíz de donde debemos tomarnos para llegar. Pero yo lo que le quería decir cuando usted se me fue. Le iba a decir algo cuando estaba. No, pero yo le voy a ayudar en esto. A ver, ayúdeme. Usted tuvo una entrevista con una funcionaria de Vialidad, ¿no? Fíjese el nivel de berretismo de los funcionarios políticos en la Argentina. Nosotros recibimos de un jefe de personal una información y vamos a hablar con la que ejecuta esa política en el territorio y dice que está equivocado, que dice cualquier cosa. Ellos se acusan de no responder a la realidad, ¿no? Exactamente. Después nosotros pues, nos vamos azorados de esas reuniones diciendo, pero escúcheme, ¿cómo quiere que no le peguemos si resulta que ustedes se pisan la cola entre ustedes, se pisan el poncho entre ustedes, muchachos? No, hay un descontrol o una mentira. No sabemos muy bien, pero es terrible. En ambos casos nosotros tuvimos... Viene a cuento, ¿no? No es solo un localismo de Vialidad. Viene a cuento de lo que se pretende del Estado, viene a cuento de lo que significa los trabajadores del Estado. Batakis determinó una resolución de que no se puede tomar más personal para el Estado. Está incluido los organismos descentralizados, por ejemplo, la Vialidad, no solo la administración pública. Bueno, nosotros vemos ayer una reunión con la jefa del primer distrito de Buenos Aires, que atiende a la mitad de la provincia de Buenos Aires, nuestro primer distrito. Todos los caminos y puentes de ese sector. Es el nudo
del nudo carretero más importante de la República. Bueno, ¿por qué? Porque habíamos tenido una reunión con un funcionario de la Casa Central, funcionario político. ¿Qué es jefe de personal? Gerente de personal, diciéndonos que las obras que se iban a tomar se iban a llevar adelante con un sistema que hace que durante 3 o 4 años la empresa constructora de las rutas que están detonadas, porque es verdad que hay tramos de rutas que no los podemos arreglar nosotros. Y hay una accidentología creciente que sale en los diarios. Y es gravísima. Provoca muertes, ¿no? Nosotros aceptábamos que las rutas que están detonadas, por no tener el equipamiento que deberíamos tener, ni la cantidad de personal que deberíamos tener, lo hagan empresas privadas. Pero que inmediatamente, finalizada la obra, se la entreguen a Vialidad para su conservación. Porque lo tiene el personal para hacerlo. Porque tiene el personal para hacerlo. Y la máquina para hacerlo. Y lo más capacitado son nuestros compañeros de ruta, las cuadrillas. Bueno, ahí nos decía el gerente de personal, que es un funcionario político que vino con Arrieta y con toda esta runfla, que se iban a quedar con un sistema que se llama Crema, que hace que la ruta, una vez terminada, finalizada, siguen cobrando a través de los peajes la misma empresa. Se los paga Vialidad, no solo ni peaje. Siquiera los peajes. No, porque ahí no hay peaje en muchas de esas rutas. Digo, terminan la obra, la tienen terminadita, lista, perfecta, y durante 3 años o 4 años la mantienen ellos. Nosotros perdemos, como trabajadores de Vialidad, por lo tanto estatales, la potestad de tener que cuidar de las rutas. Y ellos cuidan las rutas durante 3 o 4 años, cobrando un canon importante, porque eso está en la licitación, en una ruta que no tiene problema. A lo sumo tendrán que cortar el pasto. Una ruta terminada, si la hicieron bien, tiene 2 o 3 años prácticamente sin grandes problemas. O sea, cobran de arriba, cortan el pasto y nada más. Bueno, esto lo sostenía el funcionario político de Casa Central. Ahora, la jefa del distrito dice que no va a ser así, que de ninguna manera, y que pónganse, el tipo está equivocado, claro, que las obras se van a hacer por otro sistema que se llama modular, y que una vez finalizada se la entregan directamente a nuestros compañeros de conservación. Bueno, y dice que el tipo no sabe nada y que está equivocado. Bueno, esto funciona así en todos lados. Pero lo peor de todo esto es la intención de tercerizar el Estado. Tengan en cuenta esto, le digo a los oyentes, y hablo por lo que sabemos. Una obra en Vialidad sale entre 3 y 5 veces más mantener una ruta en una obra en Vialidad que lo que saldría hecha por nuestros compañeros que se llama por administración. Es decir, que usted, pueblo argentino, con sus impuestos, porque a Vialidad la sostiene el impuesto al neumático, a la nafta, al aceite, a todo lo ligado a la automotriz, ese es gran parte del presupuesto de Vialidad. Usted, persona de ciudadano argentino que tiene un vehículo, paga todo eso y resulta que esa guita va, por ejemplo, lo que le sale 1 peso hecho por nosotros, a usted le sale 3 o 5 pesos, porque usted la vida la puso. Entonces, al Estado, esta mujer Batakis dice que va a ahorrar no tomando personal para quedar bien con la gilada de clase media boba. Y resulta que no es un ahorro, es un gasto aún mayor que tiene el Estado, un gasto que triplica o quintuplica a lo que saldría hecho por los mismos trabajadores del Estado. Y esto hay que decirlo, porque hay que empezar a dar esa batalla cultural. Y esas empresas que en una época podríamos decir que eran de la burguesía nacional, hoy en día son empresas transnacionalizadas. Hay de todo. Hay oportunistas. Exactamente. Una serie de personajes que lo único que buscan es llenarse los bolsillos a costa del Estado. A costa por del eso Estado. Cada 2 meses atrasan la obra, le mandan a una persona a hacer el trabajo que tendría que hacer 10, lo vuelven a retrasar y están 10 años para hacer una cosa y siguen cobrando. Eso es una práctica vieja que nunca se suprimió en ningún gobierno. Es la burguesía fallida de acá, que en vez de ir a competir haciendo televisores, micrófonos, lo que sea, prefiere tener al Estado cautivo y va a cobrar siempre. Si usted tiene una empresa de construcción y va a hacer rutas, va a cobrar siempre. Si usted compra una empresa de distribución de electricidad, va a cobrar siempre. Tiene 1,5 millones, 2 millones de hogares cautivos. Bueno, así cualquiera es empresario. Bueno, ¿no? Vamos a hacer una pausa musical y después vamos a darle cierre a todo esto y vamos a la última media hora. Bien. Vamos a escuchar versión. Hablando un poco, porque después se nos va. Aquí la compañera Mónica Conca nos dice que
que no se metan con Cristina, para que no se vaya, porque ella defendiendo también a los... Bueno, de eso vamos a hablar en el cierre del bloque este, y después vamos a ir a todos los oyentes y las oyentes. Bien. Vamos a escuchar una versión rapera de Oda Perón, que no, la otra vez quedamos en pasarla y no pudimos, pero Oda Perón, la canción, algunos dicen la canción del Linchera, se llama Mis Harapos, en realidad, Mis la Harapos. Canción de Antonio Tormo, versionada como Oda Perón. Bueno, nadie sabe bien quién compuso esa letra, pero está basada en la música de Antonio Tormo. Vamos a escuchar una versión rapera por Nahuel Sabatino. Dale con eso y volvemos con el cierre del bloque. Ay. Futurunco Producciones representa. Dice así: oligarca, caballero, prototipo de negrero que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fumas cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala. Para vos entrañas malas, solo queda la prisión. Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exiliado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre de derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. ¡Vive Evita! Gritan todas las mujeres argentinas. ¡Vive Evita! Eternamente nuestra jefa espiritual, que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobres, menos ricos, sin mezquinos sentimientos, es el lema del gobierno hecho carne en la nación de este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por Perón. Venimos, gracias Dey por avisarnos, que nos seguimos acá enfrascados en los debates. Bueno, usted tiene un chivo, hagamos el chivo antes que se nos olvide, ya que lo tiene, y es para las vacaciones de invierno. Para y las hay vacaciones que... de invierno para los chicos, y además lo que es pago, y lo que no es pago tiene poca cabida en los medios del sistema. Esta es la quinta edición del Festival Internacional Raíces, para niños y niñas. Venimos, gracias Dey por avisarnos, que nos seguimos acá enfrascados en los debates. Bueno, usted tiene un chivo, hagamos el chivo antes que se nos olvide, ya que lo tiene, y es para las vacaciones de invierno. Para y las hay vacaciones que... de invierno para los chicos, y además lo que es pago, y lo que no es pago tiene poca cabida en los medios del sistema. Esta es la quinta edición del Festival Internacional Raíces, para niños y niñas. De obras de teatro, Haití cuenta cuentos para toda la familia. Va del 23, es decir, de este fin de semana, al 31 de julio. Las funciones son a las 17 horas con entrada libre y el aporte es voluntario, es decir, a la gorra. Se realiza, tomen nota, en el Centro Cultural Raíces, aquí en Cava, en la calle Agrelo 3045. Bueno. Caballito. Bueno. Agrelo 3045, quinto Festival Internacional Raíces para niños y niñas. El borde, Boedo, casi llegando a Caballito. Sí, está en el límite, sí, sí. Límite. Bueno, acá hay una pregunta que me quedó pendiente. César de Montechico, lo que no se le animó a la adivinanza esta vez, no se animó. Una pregunta para Marcelo, saluda, por supuesto, nos saluda a todos, incluida Dey. Me gustaría conocer la opinión de Marcelo Dualde sobre esta persona, Jorge Rulli, al que mencionamos como autor del diálogos en el exilio, junto con Cacho en la década de los 80, en la época de la vuelta de ellos a la Argentina, ¿no? Jorge Rulli, un gran militante, un hombre que hizo mucho durante la resistencia peronista, tengo entendido que estuvo mucho tiempo preso, y después con el paso del tiempo se vinculó
vinculó más a una cosa más personal de tipo de buscar a través de la ecología y de una serie de cosas su desarrollo, y bueno, ahí le perdí la pista, no supe más de él. Sí, está con la producción la producción agrícola, digamos, o frutihortícola, de absolutamente ligada a lo ecológico, al orgánico, ¿no? Bien. Está muy con eso. Un poco también, lo he escuchado muchas veces, abdicando de sus posiciones anteriores, ¿no? Está muy crítico con todo lo ocurrido en los 70, de una manera muy crítica. Bueno, ya en Diálogos en el Exilio insinuaban algo de eso, ¿no? Sí. Vamos a escuchar de cierre un cacho El Cadri, que tiene esta visión que a mí me pareció siempre interesante sobre el tema de los desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Esto es muy interesante porque ese cacho herbívoro no lo era tanto. Este es un fragmento de la película Chernesto, justamente donde Cacho habla en estos términos. Dale con eso. De todo el viaje que estamos haciendo, ¿cuál es el recuerdo o el momento más lindo que...? Este, Cacho, este que estamos viviendo ahora. Vos vivís el presente, nada más. Yo vivo el presente, estando en la mitad del camino, ¿no? Por eso, la mitad del camino, las huellas del Ernesto... ¿Pero vos ya lo habías hecho, este camino? Lo había hecho en otro sentido, no geográficamente. Sí. Lo hice como militante, como partícipe de la lucha de mi pueblo. Quiere decir que la literatura, la militancia, la vida misma me permitió a mí saber y conocer estas cosas sin haberlas visto ni conocido directamente, como estamos ahora acá. Sí. No me bastó ver este río para saber que los bananeros salían de acá cargados con el fruto del sudor. No, yo te entiendo, pero me fuiste por las ramas. No es por las ramas, porque es mi vida. La emoción que siento es la de seguir las huellas de Ernesto y de ver estos cambios que se deben haber ido produciendo en él. ¿Qué sentís vos, Cacho? ¿Vos sentís que no le estás transmitiendo o que él no te recepciona? Son dos discursos muy distintos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Sobre todo pasa en nuestro país porque hay toda una generación intermedia que ha sido borrada de la historia. Y ha habido como un manto de olvido, como que se ha hecho desaparecer dos veces a los desaparecidos. La primera físicamente, secuestrándolos, arrebatándolos de sus hogares y haciéndolos desaparecer. Y la segunda fue haciendo desaparecer por qué los hicieron desaparecer, haciendo borrar o echando un manto de que fue todo una equivocación, de que eran todos inocentes, de que ninguno estuvo metido en nada, qué sé yo, para como para decir, bueno, miren qué injusticia lo que hizo la dictadura, qué sanguinarios que fueron. Y ahí hicieron desaparecer otra vez, porque la mayoría de los desaparecidos sí lucharon contra la dictadura, querían un cambio, querían renovar la sociedad, querían tomar el poder para hacer una revolución, aunque eso nos parezca ahora utópico e irrealizable, bueno, pero querían, tenían esos objetivos. Yo tengo muy pocos recuerdos de lo que fue la dictadura, muy pocos recuerdos. ¿Y de la democracia qué? Y la viví. La viviste, pero ¿cómo la viviste, digamos, como una cosa...? Mira, por lo que yo veo, yo no estoy de acuerdo con lo que fue la dictadura, toda la gente... Más allá de, como vos digas, hubo muchos desaparecidos que no tenían nada que ver con lo que se estaba haciendo. Pero por eso te digo, para que a ustedes les llegara un mensaje de que en realidad los desaparecidos, o los que todos eran todos buenos chicos que un día vinieron y los sacaron de las casas y qué sé yo, entonces mejor no meterse, porque mira, a estos apenas se metieron un poquito en un centro de estudiantes o una cosa así, o en un sindicato, y los hicieron desaparecer. Eso es verdad en una parte de la gente, pero en muchos otros compañeros de los desaparecidos eran militantes de organizaciones guerrilleras, de organizaciones armadas. Sin duda. Por supuesto que el punto de vista de las familias y todo
puede costarles reconocer que los hijos o los padres o hermanos o lo que sea estuvieran metidos, pero es un orgullo, tendría que ser un orgullo como decir, sí, mi hijo luchó para transformar la sociedad, mi hijo consideró que había que empuñar las armas y las empuñó, interrumpió una carrera y la interrumpió, dejó la comodidad que yo le daba en mi casa y asumió un compromiso con los más pobres, con el pueblo. Ernesto Guevara no se moría de hambre, era un médico y de una buena familia de Córdoba o de Rosario, y sin embargo, mirá dónde se metió. Fidel Castro, de una de las familias más tradicionales de Cuba, no esperaron a que a ellos les pasara. Ellos se metieron porque vieron a los otros. Hoy también hay muchos que hacen eso. Yo no digo que no haya, hay un montón que quieren mejorar todo lo que sucede. Son distintos grados de participación. Lo importante no es catalogar a ninguna de las formas de participación de la gente, sino asegurar que cada vez sea mayor el número de gente que participe de las cosas. Quizás sumando todas esas pequeñas formas de participación parciales, un día nos despertemos y nos demos cuenta que se habrá hecho la revolución. Sí. Bien. Interesante. Reflexiones muy actuales, ¿no? Sí. Recacho, extraordinarias. Vigencia total. Año 95, según... Cacho había venido de una manera mucho más pacífica, más reflexiva, pero no era tan así, es mucho más, se puede simplificar tanto las cosas, ¿no? Yo creo que son distintas etapas, como lo dijimos acá en el programa, y también son distintas las personas que protagonizan esas etapas. Es indudable que la influencia de los medios de comunicación, el capitalismo maneja las principales difusiones culturales a través del cine, a través de las radios, a través de hoy en día el poderosísimo elemento que son las redes sociales. Bueno, es verdad, pero siempre ahí se filtran siempre cosas para los compañeros. A mí lo que me preocupa no es tanto que no lleguen los mensajes, sino me preocupa un poco como lo comentábamos un rato antes, ir a dar una charla a un lugar, hablar de historia y de realidad y que se vea con superficialidad lo que uno está haciendo. Nosotros no nos gusta eso, que se minimice lo que nosotros hacemos. Así como decía Marcelo hace un rato, no minimicemos lo que está pasando en la Argentina, no naturalicemos que haya una justicia que trabaja para el poder concentrado, que los formadores de precios nos castiguen todos los días, que unos cuantos especuladores del mercado aumenten el dólar, que el campo haga un paro cuando gana más guita que nunca, que las empresas de transporte que vienen reclamando un subsidio del gasoil hace 5 años, lo reclamen ahora con un paro, un lockout patronal. No, todas esas cosas funcionan en tándem. Es una gran conjunción de aspectos para desestabilizar un gobierno. Es un gobierno moderado, un gobierno que a nosotros no nos conforma, pero que evidentemente lo tenemos que preservar porque su caída no nos garantiza una salida favorable a la mayoría del pueblo. Al contrario, lo más probable es que no lo sea. Por eso, esos que tienen esa lectura de la ruptura para barajar y dar de nuevo, no, hay que ser cuidadoso con esas cosas. No podemos ser tan simplistas. Pero no, nos tenemos que ir a... minutitos más. Ahí lo que, hablando de Cacho, ¿no? Lo que queda claro que un militante revolucionario también debe saber leer las condiciones en las que está una sociedad en su momento. Si está solo en la selva, muerto de hambre, con una onda... Exacto, hay que analizarla, analizar la realidad. Y después, lo otro que decía usted es naturalizar el sometimiento y el desfalco a una nación. ¿No? Si usted dice, bueno, no está bien esto, no se puede hacer nada. Bueno, eso es naturalizar el desmadre y la destrucción. Y ahí usted, Marcelo, tenía un audio que llegó hace poquito, que está medio viralizado, sobre cuál es el consenso que tiene Macri en la sociedad, que no es tanto como lo pintan, ¿no? Me parece que no, porque esta mañana
un compañero, un ciudadano, canillita, Mingo Bulón, de la Confederación Socialista de Ituzaingó, le dijo en la cara a Mauricio Macri: acá no sos bienvenido, no te voy a dar la mano. Cuando Mauricio Macri, en esa actitud tan simpática, tan campechana que tiene él para vincularse con los ciudadanos, le quiso dar la mano y este hombre le dijo que no era bienvenido. Le podemos escuchar, no se oye muy bien en el medio, pero al final se le pone interesante. Dura 30 segundos. Dale. Se da vuelta Hernán Lombardi, porque Macri sigue, que primero se da vuelta Macri creyendo que lo van a saludar, y esta señora le vuelve a decir, danos de comer con lo que robaste, y entonces se da vuelta Hernán Lombardi con cara intimidatoria. Ah, sí. Porque es un matón, el hombre que era del grupo Yushi, nunca el conocía. Sí, que le gustaba el pescado crudo. Así, bueno, pero no, además hay una mujer, no solo el que usted mencionó. Sí, Marcelo, no, hay una señora, se suma una señora del barrio. Claro, sí, o sea, claro. No puede recorrer las calles así nomás. No. Recordemos que los 4.200.000 que no fueron a votar, no fueron a votar a Cambiemos tampoco. Tampoco no votaron a Cambiemos ni a ninguno otro. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es lo que tenemos que recuperar. Y yo creo que lo mejor para recuperar eso es Cristina 2023, así de sencillo. Poner a Cristina nuevamente en el protagonismo central de la Argentina.